Hola, bienvenidos familia. Volvemos a tener unas últimas lecturas. Hoy sobre todo bastante de Panini, bastante Marvel, pero también americano, indie, europeo, un poco variadito, ¿vale? Vamos a empezar con Panini, con ese Guardianes de Galaxia, camino a Guerra de Reyes. Con Hamlet, Lanning, Grietier, Walker y Ching. A ver, aquí digamos que tendríamos en el tomo 12 de esa saga de aniquilación los números del 7 al 12 de la línea regular de la serie regular de Guardianes de la Galaxia. A ver, con ese volumen preparan, digamos, el terreno hacia Guerra de Reyes, ¿vale? Los Guardianes de la Galaxia están completamente partidos después de las sorpresas del tomo anterior y, a ver, después de separarse en cuatro pequeños grupos que vagan por el cosmos, ¿no? Y, pues no van a estar precisamente aburridos. A ver, amenazas desde mundos remotos hasta la zona negativa, pasando por el mismísimo reino de los muertos. En definitiva, a ver, acción trepidante, trama entretenida, buenos personajes. Me gusta, lo estoy disfrutando. Esta serie de los Guardianes y de la serie de Nova, para mí, aparte de los eventos en sí, cada tomo de eventos, sería lo que más destacaría, ¿eh?, de toda esa barbaridad de tomos de la saga de Aniquilación. En sí, a ver, muy recomendable para los fans del grupo y para los aficionados al Marvel cósmico. Desde luego es entretenida, divertida, el grupo me encanta, los personajes también. Palomitero, muy entretenido. Vamos, lo que he dicho, la serie Nova y la serie de Guardianes de esta saga de Aniquilación, para mí lo mejor de toda esta historia. Hablando de Guardianes, también tenemos el quinto y último tomo de Marvel Now Deluxe de Los Guardianes de la Galaxia de Brian Michael Bendis. A ver, llegamos por fin al quinto y último tomo de Los Guardianes. A esa época de Bendis, digamos que hay subidas y bajadas, pero bueno, aquí llegaremos al momento en que la Capitana Marvel decide, pues, llamar a sus amigos del espacio, con los que se pondrá, pues, el tema chumbo para Iron Man. Eso sí, esa segunda guerra civil superheroica dejará a nuestros seres, pues, ya saben, completamente rotos. Y vamos, solo habrá algo que los pueda reunir de nuevo, que es, como no, Thanos, ¿vale? A ver, una buena serie de Bendis, ¿para qué negarlo? Un primer tomo que nos presentaba la nueva formación con Star-Lord, Gamora, Drax, Mapache Comete, Groot, un poco, pues, los grupos que luego ya hemos conocido en el UCM cinematográfico de Marvel. Y también Iron Man. Un segundo tomo, que Iron Man era sustituido, pues, por el Agente Veneno y la Capitana Marvel. El tercer volumen, que era un evento completamente decepcionante. Ya sabéis mi opinión sobre Civil War 2. Vamos, un despropósito absoluto, en mi opinión. Completamente decepcionante. Que junto en escena, pues, a los Guardianes, a los Homos X, a la Patrulla X, al Hijo de Thanos, a los Kree y a los entes nacidos del Vórtice Oscuro, ¿vale? El cuarto nos mostraba a Peter Quill como el regente de Spartax, mientras sus viejos compañeros Mapache, Drax, Veneno, Groot, Kitty Pryde y la cosa se enfrentaban a la última superviviente de los Kree. Y con este quinto, pues, se cierra, pues, a ver, sinceramente, de forma brillante la etapa, pero sin tirar cuellas tampoco. Yo tampoco la consideraría, vamos, una obra imprescindible de Marvel. Aún así, no estamos hablando, por supuesto, de una obra maestra ni una imprescindible, pero entretenida. Bendis tiene eso. Con poco consigue crearte una serie amena, entretenida, te hace pasar un buen rato. También hay algún ratito decepcionante, ya lo he dicho en algún otro capítulo de las últimas lecturas, pero desde luego es de lo poco que no ha sido para mí decepcionante esta semana en lecturas de Marvel, ¿vale? Luego, siguiendo con Marvel, nos vamos a una cosa que parece que no acaba nunca, pero que, digamos, que esa conspiración del clon, tomo ya 55 de saga de Spider-Man, con Slott, Ketchum, Carol Cole y Smith. A ver, la conspiración del clon, vamos a ver. Aquí, digamos, que resumen en un solo tomo, pues, el grueso de toda la saga, que duró prácticamente 6 meses. Así como series hermanas como Seda o Merodeador, ¿vale? 5 números de Amazing Spider-Man, la miniserie de la conspiración del clon y, bueno, el one shot que hizo de epílogo, ¿vale? En esa historia, pues, recuperarán la era dorada de los clones, ¿vale? Con personajes como Miles Warren, alias Chacal, o como, por ejemplo, los Teen. Pero eso sí, la saga no es mala, ¿eh? Es sobre todo muy, muy, muy entretenida, con alguna que otra sorpresa.
También está bien el parecido estilográfico de Ding Xiong en la miniserie con el de Yusefie Kamusashi en la serie principal, que aportan coherencia gráfica a la historia, no te saca de ella. También es verdad que alargan excesivamente, ¿eh? Hay charlas interminables, luego en cambio un final precipitado y sin ningún sentido para mí. Pero bueno, entretenida, te hace pasar un buen rato, solo eso. En absoluto me ha deslumbrado. Hace ya mucho tiempo que las aventuras de Spider-Man no me entusiasman precisamente. Creo que en breve acaba esta época. Yo agradecería que parasen un tiempo los sagas, estoy muy saturado ya con ese nivel, a nivel de Spider-Man. Y en cambio, mira, preferiría que activasen ya los Daredevil, los saga de Daredevil, que creo que ahora empezarán por Marvel, que ya era hora, se lo han tenido parado mucho tiempo. Pero vamos, Spider-Man, digamos que no es mala esa consideración. Del clon es entretenida, amena, también tiene muchos, para mí, muchos vacíos y muchos fallos, pero bueno, tengo ganas de acabar esa fase, esa época de Slott, que nos dejen descansar un tiempo con los sagas de Spider-Man y darle la acción un poquito más. Eso es sinceramente lo que creo, ¿no? Luego, siguiendo con los arácnidos, tenemos el tercer tomito de Miles Morales de Spider-Man, ¿vale? El tercer tomo de Ultimate, aquí con, bueno, con Bendis, Fischel y Márquez y con Sol. A ver, aquí Miles Morales, digamos que tiene por fin ya su traje, a sus lanzarredes, y ahora le toca enfrentarse realmente como héroe, pues por ejemplo, con uno de sus principales enemigos, bueno, con uno de los principales enemigos de su predecesor, a un nuevo veneno que ha llegado a la ciudad, que además conoce el secreto del origen y la verdad del origen de sus poderes a nivel de Spider-Man. Y bueno, Miles Morales tendrá que ayudarse, pues por ejemplo, de Gwen Stacy para intentar superar esa situación. El ritmo narrativo está muy bien respecto a la trama principal, pero en las subtramas para mí pincha un poquito, realmente. Le cuesta mantener el ritmo, pero a ver, el dibujo de Sara Pichel y David Márquez lo hace más llevadero, sinceramente. A Bendis, como casi siempre, consigue entretenerte, mostrando el principio como el de Miles, con un buen desarrollo de personaje, trama interesante, bien llevada, muy entretenido, poco más. Pero perfecto para los nuevos lectores. Ya sabemos que hay muchos nuevos lectores del héroe arácnido que para ellos es más Spider-Man, Miles Morales que Peter Parker. Eso desde luego. Pero digamos que sí, una buena lucha. No me he decepcionado, aunque tampoco, repito, es para tirar cohetes. Pero muy bien, yo para los nuevos lectores de Spider-Man lo recomiendo, lo seguro. ¿Vale? Y siguiendo con Marvel, también nos vamos a el mundo mutante con esa Academia X. A ver, Academia X, tomo 2, ¿vale? Que es el último. Expuestos. A ver, ¿qué os puedo decir eso? Aquí también el baile de artistas también tela, ¿eh? De Filippis, Weir, Ryan, Medina, Henry, Lopresti. A ver, digamos que, fijaos, fijaos. Cinco dibujantes. Es que eso, yo con eso nunca he podido. Pero bueno, vamos al medio. Segundo y último tomo de esta revisión nueva de los nuevos mutantes, con Daniel Moonstar, espejismo como mentora, romances sin parar en las vidas de estos jóvenes mutantes, en el Instituto Xavier. La base es esta. Aquí tendremos pues a Jean Claire como líder, tendrá también como nombre clave Infernal el grupo de Julian, junto con Tag, Ruina, Mercurio, no Pietro Latinoff, ¿eh? Arena y Alud tendrán de enfrentarse a una prueba de su propia mentora en la que se cruzarán con el creador de Reyes, Iguana y Paladín, ¿vale? A ver, Muncie y Filippis y Cristina Weir crean unos textos pues de estilo ágil, divertido, interesante, de acuerdo con el concepto pues de unos nuevos mutantes en el siglo XXI y con una mezcla de acción y romance pues bastante efectiva. Respecto al arte, ya no puedo decir lo mismo. A pesar de que hay cinco dibujantes en la obra y su estilo es muy parecido, y a ver, a mí no me hace, tampoco me hace, digamos, desentonar a medida que vas pasando los números, ninguno me ha deslumbrado. Ninguno más le deslumbra. A ver, digamos que aquí digamos tienen cruces con Dinastía de M, ¿vale? Y con Lobezno, enemigo del Estado. No pasará en absoluto la historia. Yo porque soy un enfermo mutante y cualquier cosa me la leeré, pero esto es para superfans de los mutantes. Para los que quieran tenerlo todo de los mutantes. Para gente que quiera realmente una buena obra de mutantes ahí.
igual que épocas de los Nuevos Mutantes, hay épocas mucho mejores. Sinceramente, para mí es decepcionante, pero tampoco para machacarlo, ¿eh? Vamos, para los mutantes, bien, o sea, más de lo mismo, ligerito, normalito, pero sinceramente no lo puedo recomendar. Y aún menos voy a recomendar esto. Los Vengadores, Civil War 2, ¿vale? Los Vengadores de Mark Waid. A ver qué después diga. Ya sabéis lo que pienso de Civil War 2 como evento, lo he comentado antes, y de sus derivaciones de las series, de todo menos bueno. Pero vaya, aquí estamos en el punto en que los Vengadores están en, en sus últimos momentos juntos, ¿vale? Y que, bueno, derivará a la marcha de los más jóvenes para formar, pues, los campeones. Unos Vengadores más divididos que nunca, tendrán que hacer frente, pues, a Kang, el Conquistador, y, a ver, Mark Waid, Adam Cooper, pues, vamos, ves esos nombres y dices, pues que ni así, ni así, ni así, trama floja, arte que no me convence, para mí una decepción y un despropósito de época en el Marvel. A ver, no quiero seguir, quiero ser respetuoso con la obra, con los personajes y con los autores, pero sinceramente, una absoluta decepción. Para mí, ¿eh? Para mí, una absoluta decepción. Y bueno, lo que viene ahora no es que sea mucho mejor, pero aquí, claro, aquí va, pues, tengo que reconocerlo, la nostalgia y los recuerdos. Marvel Héroes, tochalaco inmenso, interminable de las sombras de Spider-Man, Matanza Máxica. Ay, Matanza Máxima, perdón. A ver, ¿qué voy a decir de eso? Obra emblemática de los años 90, por antonomasia, pues, vamos, fue un boom en su época. En realidad, esa tendencia noventera ya empezó en el 88, cuando un dibujante llamado Tom McFarlane debutó en Amazing y creó un personaje llamado Veneno. Llegó en el 91, luego la presentación de Cassidy, que se convertía en una versión más violenta y esquizofrénica que Veneno, que adoptaría el nombre de Matanza al fusionarse con el simbionte rojo. Y luego, ya en 1993, pues la primera gran historia protagonizada por este nuevo personaje, Matanza Máxima. Y con ello, pues Spider-Man entró de lleno en los 90, tal y como lo reconocemos hoy en día, ¿no? A ver, como resumen de la trama, diríamos que Matanza, pues un engendro de Veneno, ha reunido un ejército de psicópatas con superpoderes, con los que extender, pues eso, la locura y el caos, ¿no? A ver, conoceremos a Carroña, Dermodiente, Grito, el doble demoníaco de Spider-Man. Bueno, obviamente el Trepamuros tendrá que reclutar a su propia banda para enfrentarse a ellos, pues la Gata Negra, Capa y Puñal, Estrella de Fuego, Capitán América, Puño de Hierro, Deadlock y, bueno, sí. Y también a Veneno. Veneno, el que era su enemigo, se convertirá en su inusitado aliado en la batalla final contra Matanza, ¿vale? A ver, aquí tendremos, a ver, una barbaridad. Todo el contenido de Amazing Spider-Man, desde agosto del 92 hasta septiembre del 93. O sea, más de un año, una barbaridad. Junto con los anuales, números y números necesarios de todas las series, para, digamos, comprender la historia a nivel global, que son unos cuantos. En resumen, a ver, esto es malo. No, perdón, malo no, muy malo. Un cúmulo de sinsentidos, macarradas llenas de exceso, testosterona que se queda en papel mojado, pero la nostalgia me ha podido, tengo que reconocerlo. La recuerdo con mucho cariño cuando salió y la descubrí. Y a ver, la leí, pues, a trozos, a plazos, como se leía en aquella época, y ahora, claro, la oportunidad de tenerla toda conjunta, en un solo tomo, todo perfectamente editado cronológicamente. No podía evitarlo, no podía evitarlo cogerlo. Aparte que era un producto, una obra que estaba descatalogada hacía mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, claro, para mí era vamos, una compra imprescindible. Para mí, quien quiera buenas historias de Spider-Man, tiene miles antes que estas, sinceramente. Eso sí, divertida, macarra, pero es que no, no, que no, que esto es muy malo, esto es muy malo. Lo que pasa es que, lo que digo, yo os la estoy enseñando como lectura y como compra porque es nostalgia, nostalgia pura, ¿vale? Hay muchas mejores obras para descubrir a Spider-Man y mejores historias dentro de lo que es el nivel de las historias con los simbiontes. O sea que, pero vamos, una obra emblemática y especial en la historia de Marvel de los 90. Eso sí, eso seguro. A partir de aquí dejamos ya Marvel. Por fin, iremos a obras que me han llenado bastante más y empezamos con
ese pedazo de obra de Rick Remender y Graica al dibujo. Clase Letal, segundo deluxe de la serie, La fiesta funeraria. Ya ver, esto es una maravilla. La edición, para empezar, la edición de Norma es absolutamente... Bueno, ya conocemos a Norma, ¿no? Cuando se quiere editar integrales o ediciones deluxe, ¿no? se sacan la chistera y aparece, vamos, una auténtica maravilla. A ver, estamos en 1988, los Estados Unidos de Reagan, la escuela Fines de Dominion, pues, ha, digamos que, terminado el curso, y bueno, por el momento, Marcus ha sobrevivido a su primer curso por los pelos, pero se acerca el examen final para todos los alumnos, un examen en el que se enfrentarán a pondrán a prueba sus habilidades legales y sus ganas de vivir y su voluntad de llegar a esto, aunque sea pues a costa de la vida de tantos enemigos como amigos. Los que superen el examen tendrán un nuevo reto, a ser los mentores de los nuevos alumnos que llegarán en el nuevo curso. A ver, de aquí se sale, literalmente, trama súper entretenida, ritmo trepidante, personajes, muchos de ellos ya carismáticos, con buena construcción y desarrollo, giros sorprendentes, te mantiene en tensión continuamente. Realmente, para mí, mejor obra que Ciencia Oscura o All Out, por ejemplo, que acabó hace poco, que la reseñé hace poco aquí en el canal. A ver, diálogos interesantes, trama adictiva, buen ritmo, solo tengo elogios. Con el arte de Wes Craig, una pasada, qué dinamismo, qué buena construcción de narrativa gráfica, tanto en las escenas de pura acción como en las más reposadas con diálogo. Y el color, los colores planos y nada vivos consiguen que el color sea uno de los rasgos más emblemáticos de la obra, con más personalidad propia. Vamos, como cómic de puro entretenimiento y acción, una obra redonda, sin duda. La lástima es la espera eterna entre tomo y tomo, y bueno, lo que he dicho, la edición de Norma, descomunal, impresionante. Aquí sí que se puede disfrutar al completo de la calidad de la obra. Sobre todo, muy recomendable. Quien quiera una obra de pura acción, de carisma, que no se la pierda. Que no se la pierda, porque a mí, de Rick Remender, es una de las obras que más me ha convencido. De momento, estamos en el segundo tomo y aún es una serie abierta, aunque creo que no queda mucho para publicar en Estados Unidos. Aún está abierto, así que ya veremos cómo termina. Loud, por ejemplo, me decepcionó bastante el final. Veremos si aquí no flojea. A partir de aquí, me voy a una obra que me ha encantado, que es Piel de Hombre. También de Norma. A ver, Piel de Hombre. Esta obra ha triunfado en Francia. Para empezar, ganó el gran premio de la crítica ACBD, que es un premio en el que votan pues todos los estudiantes de secundaria de las universidades en Francia. Y luego ganó también el premio de los bibliotecarios en 2021 también. O sea, este año ha ganado, sabemos que hay el de Angoulême, hay otros, pero de los premios y populares que votan, digamos, los lectores y los bibliotecarios, para una obra en la cual, digamos, que prácticamente no se conocían los autores, es un logro sin precedentes. A ver, aquí digamos que estaremos en la Italia del Renacimiento, ¿vale? Y conoceremos a Bianca, ¿vale? Que es una chica que es comprometida en matrimonio, sin, obviamente, como típico de aquella época, ¿no? Sin pedir su opinión ni su aceptación. Y bueno, Bianca, pues en realidad, pues lo que tendrá ganas es de, vamos, conocer realmente a su futuro esposo, saber realmente cómo es. Y vamos, la particularidad que tiene esa familia, la familia de Bianca, es que todas las mujeres tienen a su disposición una piel de hombre. Una piel de hombre que cuando se la ponen, todos sus órganos, todas sus funciones siguen intactas y en perfecto funcionamiento. Con lo cual conseguirá infiltrarse en el mundo de hombres, en el cual pues todos serán sorpresas, ¿no? Descubrirá cosas y puntos de vista que no se había imaginado, al igual que verá que prácticamente el eterno momento de que ni los hombres conocen realmente a las mujeres, ni las mujeres conocen realmente a los hombres. A ver, esto sobre todo es un cómic sobre la identidad de género, la identidad como ser humano, muy bien llevada, sin entrar en dramatismo y tal. El dibujo encaja perfectamente con la obra porque imita muy bien a los cuadros o ilustraciones típicas del medievo de aquella época. Es una obra, por ejemplo, que me recuerda mucho a otro tipo de obra a nivel artístico. Me recuerda mucho a La Edad Dorada, que también publicó Norma en dos tomos, que es una absoluta maravilla del europeo.
Y bueno, lo triste es que, por desgracia, esos temas parecen muy lejanos, pero son más. A día de hoy son más. Están más al día que nunca, ¿no? Bueno, os pondré un desgraciado ejemplo, que es que Hubert, la guionista, se nota que tenía esos problemas muy, muy a raíz, muy. Los tenía muy gustados, muy a nivel profundo los sentía mucho porque nació en una familia de fuerte tradición católica, muy estricta. Tenía una gran enemistad a permitir los matrimonios entre homosexuales y las relaciones homosexuales. Y bueno, antes de que se publicara, estuvo con depresión sin diagnosticar bastantes años, mucho, mucho, bueno, más de la mayoría de la parte de su vida. Y justo antes de que se publicase, pues la guionista Hoover decidió quitarse la vida, debido a todas esas secuelas que vivió respecto a ese tema. O sea que eso te da de pensar, ¿no? Esa guionista se quiso sacar sus demonios y sus malas experiencias en esa obra y lo bordó. Lo bordó junto con el arte de Zanzín, ¿no? Una muy buena obra, me ha encantado. Un europeo para recomendar. Es un perfecto para regalar también, ahora que estamos en esa época. Y sinceramente, una de las sorpresas agradables del año. Me ha encantado, me ha gustado mucho, pero sí, también más que la obra en sí, lo que me ha parecido triste es la casualidad, ¿no? De que esa artista, la que ha creado esa obra a nivel de trama, guión, de historia, supiese perfectamente de qué hablaba y que por desgracia acabase su vida de esa manera, ¿no? Pero vamos, no queremos también hacer un vídeo muy triste, sobre todo. Europeo, súper recomendable, tanto a nivel de trama, de mensaje, como de arte. Precioso. Y la edición de Norma, como siempre, impecable, impecable. Y vamos a uno de los vídeos de mis ojos, ya lo sabéis, soy muy pesado, pero no lo puedo evitar. Me le doy a la cáscara de esa Marcanda, de Corto Maltés. A ver, aquí vemos. A ver. Vemos reeditado pues uno de los títulos más emblemáticos y sugestivos, ¿no? De la biografía de Corto Maltés. Digamos que es una de las épocas ya en las que Corto Maltés estaba en todo lo alto, ¿vale? Bueno, el marino de Malta parte a las cumbres de Kazajistán en busca de dos cosas, ¿no? Un fabuloso tesoro y la liberación de su amigo Rasputín, preso en un penal remoto en Samarcanda, ¿vale? Por el camino pues se encontrará con amigos, enemigos, toda clase de desafíos e incluso con su propio doble. Magia, belleza, poesía, muchas cosas más me transmite Hugo Pratt. Aquí estamos en el apogeo, como he dicho antes, del autor, ¿no? En su personaje, gran trabajo de recreación de la época, de documentación histórica, de vestuario, paisajes, es una absoluta maravilla, como siempre. Obra soberbia, una obra maestra. Ya sé que a mucha gente le da pereza por el estilo de la narrativa y el estilo del dibujo, pero yo tengo que ser sincero. Esto es una absoluta maravilla. Os recuerdo, ya os lo recomendé en el canal, que quien quiera iniciarse en ese personaje y en esa obra, aunque no sea de Europa, pero con unos señores artistas, que se metan en Océano Negro de Corto Maltés, que es una obra autoconclusiva, con un Corto Maltés ya más juvenil en el siglo XXI, que hasta habla por el móvil, y quizás con una narrativa, digamos, más actual, y quizás pues le sea mucho más fácil entrar. Pero para mí, Hugo Pratt y Corto Maltés. Es un imprescindible del cómic, es una obra maestra del cómic, aunque no sea una lectura, pues digamos, muy dada a que cualquier lector quede receptivo cuando empiece a abrir las páginas, ¿vale? Pero bueno, para mí Corto Maltés es, vamos, Corto Maltés, no más. Vamos con otro europeo, que es Los Ángeles de Auschwitz. A ver, Los Ángeles de Auschwitz, ya por la portada y por el título ya nos podemos imaginar la temática, pero digamos que aquí los autores han querido. ¿Cómo diría? Plantear de otra manera, ¿no? En vez de centrarse en el drama, que también lo hay, claro, cuando tratas esos temas, drama de haber, pues en sí, enfocarlo desde la esperanza. Fijaos qué tonos, colores muy vivos, ¿vale? Colores muy vivos. Aquí digamos que Los Ángeles de Auschwitz tratan de, pues bueno, lo típico, ¿no? En Varsovia, años 40, todo empieza por los guetos, luego ya se van a los campos de concentración y terminamos en Auschwitz, ¿vale? Con, digamos que, la creencia que tienen algunos judíos de los ángeles, ¿no? Esos ángeles protectores que tienen que hacen que en cualquier momento trágico o difícil, pues tienen sus ángeles protectores. Lo mejor de esa obra es el aire de esperanza que da. Y sobre todo con el epílogo, un epílogo para mí súper acertado. Pero para mí es una obra que
Me ha gustado, está muy bien tratada, el dibujo está bien, tampoco es uno de mis tipos de dibujo predilectos, para mí demasiado estático, pero tal como está orientada la obra, entonces a mí, solo por eso ya me convence. Aún así, obviamente, tiene que ser este álbum europeo, solo es para gente muy, muy, muy aficionada a leer cosas sobre esa temática y que quiera pues un enfoque diferente. Un enfoque diferente dentro de que estamos hablando de campos de concentración, de exterminio nazi y de momentos crudos y momentos tristes. Pero siempre con un enfoque sobre todo de esperanza, que eso para mí es lo más destacable de su europeo, ¿vale? Stephen Dessberg y Emilio van der Turten hacen una buena obra. Para mí en absoluto es de las mejores del año, en absoluto. Pero para los aficionados a esas temáticas, quizá un nuevo enfoque que les pueda gustar. A partir de ahí, me es igual lo que digáis, me es igual lo que es, sí, que es cookie, que es mono, que es ya... Oye, esto es una maravilla, maravilla. La estrella de aquel O'Neill a mí me tiene ganado desde hace años. Ya empezó con el Jardín de los Dragones de T, la Sociedad de los Dragones de T. Este es el tercer tomo, que la edición, por cierto, de La Cúpula es preciosa, espectacular. Y a ver, yo solo pasar esas páginas y ver este arte, esos colores, esas texturas, es que las puedo leer, las puedo masticar, es que es una gozada, es una gozada. Tanto lo que cuenta, como lo cuenta, pero sobre todo por el arte, para mí, cada vez que saco un título de eso, es que lo cojo sí o sí, es que ni lo dudo, ni lo dudo. Es una absoluta maravilla. Y lástima que aquí con la cámara no se disfruta tanto como así a primera vista, es que mira, es que es una pasada. Es una maravilla, es una maravilla. Esto es mundos mágicos, una narrativa, como veis, apenas sin diálogos, casi todo narrativa visual, es que es precioso. Personajes entrañables, me encanta, o sea, ya me podéis decir otro, o el señor Cookie, lo que queráis, pero esta a mí me tiene ganado, ¿vale? La Sociedad de los Dragones de T, el Tapiz de los Dragones de T, los tres tomos de esa obra. A mí, que me tiene ganado. Es australiana, me tiene ganado. Es la Sociedad de los Dragones de T. Y recordemos, yo no soy muy, muy por juzgar una obra por los premios que haya ganado, pero hasta Eisner tiene eso, que no, que esto es una absoluta maravilla. Y hablando de maravillas ya, y más que maravillas, de absolutas obras maestras del cómic, nos vamos a Torgal, el séptimo integral, John Manham, que aquí ya está a punto de terminar su etapa con Rosinski. A ver, ¿qué os puedo decir de ese Torgal número 7 integrado? Vamos a ver. A ver, aquí comenzaba, digamos, el principio del fin, ¿vale? El principio del fin de la etapa de el creador y guionista de su obra, Manham. Con, aquí tenemos La Peste Azul, el álbum 95, El Reino Bajo la Arena, el 26, 27 El Bárbaro y 28 Chris de Valnor. ¿Vale? Ni más ni menos que Chris de Valnor. A ver, aquí quedarán dos ya, o sea, el 29 y el 30 serán los últimos. En el próximo integral tendremos dos álbumes de Van Ham y luego ya el resto con el nuevo guionista. Y, a ver, obviamente no es la mejor época de la maravillosa, espectacular, increíble, majestuosa obra de Van Ham. En absoluto. Aquí se nota cansancio, se nota que ya, hombre, tenía ya... no digo ganas, pero que no tenía la misma ilusión en según qué cosas y aspectos en la obra. Se respira en la narrativa, se respira en las tramas. Pero, a ver, impregnan en los álbumes que componen su integral, pues el cansancio, pues por supuesto, a ver, hay momentos con sensación de repetir muchas fórmulas ya introducidas. También hay cosas como la marea de álbum de Chris de Valnor, que, a ver, que es una de las maravillas de toda la serie de Torgal. A ver, la Peste Azul, por ejemplo, tiene una narrativa muy original. El Reino de Arena, una aparición de la antigua Atlántida. El Bárbaro, esa visión de Espartaco tan particular. O, por supuesto, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Chris de Valnor. A ver, la mejor creación de Van Ham junto a protagonista de la saga, sin duda, para mí. Rosinski también por una parte. Sigue con su increíble estilo, su maravilloso trazo, pero también incluso parece que también se le haya enganchado el cansancio del guionista, ¿no? Hizo mella en él, se nota, porque tampoco es su trabajo más memorable a nivel gráfico.
aún así ya veis las páginas con lo que hay, o sea, es que es una absoluta maravilla. Pero hablamos de una calidad gráfica, vamos, impresionante, pero no son los mejores trabajos de Rosinski también. A ver, en resumen, Integral, que engloba los álbumes 25, 26, 27, 28, que no son en absoluto lo mejor de la obra, pero que igualmente esconden algunos momentos memorables, ¿no? En el próximo Integral, el 8, asistiremos a la era de Van Ham, y ya nos quedaremos a un tomo del final de esa colección de integrales de Norma. Brillante, esplendorosa, espectacular, magnífica, brutal edición de Norma. Desde luego, es realmente para aplaudir lo que está haciendo Norma en esa edición. Y respecto a la obra, sigue siendo una obra maestra, sigue siendo una maravilla, pero aquí ya flojeaba respecto al nivel de otros integrales. Pero claro, aún así, con todo lo que os he dicho, comparáis ese europeo con muchos de los europeos que están publicando ahora, y tanto a nivel gráfico como a nivel de guión, mucho, supera muchísimos de ellos, ¿vale? Porque a pesar de que esté en su mejor o peor época, Torgal sigue siendo un imprescindible del cómic y una obra maestra del cómic. Vamos, esto no lo dudéis, ¿vale? Pues nada, estas han sido las últimas lecturas, se me están acumulando, supongo que en pocos días tendréis otro, más rápido, porque se me van acumulando las lecturas. Y nada, os dejo con otro vídeo, espero que os haya gustado. Un abrazo.